Señor, ten piedad de
Primera lectura. Dulce es la luz y es bueno para los ojos ver la luz del sol. Si un hombre vive muchos años, que disfrute de todos ellos. Pero recuerde que serán muchos los días sombríos y que todo lo que sucede es vanidad. Alégrate, muchacha, mientras eres joven, y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos, pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días penosos y vengan los años en los que dirás: no encuentro en ellos ningún placer. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes cargadas de lluvia. Palabra de Dios. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor,
¿Qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucha no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz. Mi paz les doy. No se las doy como se las da el mundo. Que no se turbe ni se acobarde sus corazones. Palabra.